نعم مارغريت نافبلت يا غير وفرصيت عليه ما كنت نقد نخرسو منين تقابلت معاه تأكدت عني ما نقد عليه وعيت ساتة كنت مقدرة جاتني عيشة من أسوسياسيون ماتيرنيل بور لا سانتي دو لانفون ومشينا في تاكسي شور المحكمة خيموني أهلي من فوق راسي وعمري لا 13 سنة وعاقب داك جاتني صاحبتي وعلمتني وبكيت سولت والدتي ونكرت الأخبار في البداية قالوا أهلي عنه راجل متعدل يا غير منين اتفقت معاه دوالي كذب منين علمت أهلي قالوا عني أنا هي المشكلة وردوني لزوجي رجعت مرات وردوني له واخترت البدية رجعت المدرسة الراسي ولا تراجعت نبغي الرياضيات والعربية مستوايا كان زين نختار نعود طبيبة ولا مهندسة سولت والدتي علاش خيمتني وقالت لي عنه مصلحتي وفصمعتي لين والدتي عرفت عني ما نبغيه وعنه ضارب صحتي عادت معايا كان يهددني بالقاضي عقبت جاتني براوة من العدالة عياك نجيهم ونوضح لهم قضية زواج عاونتني الجمعية في هذا الزواج المبكر اللي محرم في القانون يا غير القاضي ما جا وبرنامجنا نرجع أولو في أسبوع ما كنت مواسي عني لاهن اختصر مع ذر أسرة سابق نجبر هذه الجمعية بتمويل يونيسف يساعدوني في التكاليف العدالة ومتابعة النفسية والاجتماعية ودعم والدتي اللي تلت عمان حاول نوفي هذا الزواج ونتمنى وقت نهايته إلى ما بقى شي ما عدلو ماني لا نجرعلو Acá estamos viendo una, un poquito de una historia y esto está multiplicado por millones. Una tortura tan enorme. Hablamos de los derechos de las personas y de aquellas mujeres que se sienten sometidas y que son... Imaginémonos, tomemos dimensión esa barbaridad, pero en nenas de 13 años. Mira, el caso que estábamos viendo es, como dices tú, una gota de agua en toda la problemática. Estábamos viendo en Mauritania el 15% de las niñas antes de los 15 años, es decir, con 13 y 14 años, son obligadas a casarse. Y menos de 18 años, más de la mitad de la población mauritana se ha casado con menos de 18 años. Entonces, es un problema complejo porque primero el matrimonio infantil va contra los derechos humanos, es una violación de los derechos humanos. Hay un factor cultural importante, hay muchas familias que creen que es una forma de salir de la pobreza, que lo hacen por el bien, entre comillas, de la niña. Entonces hay que hacer un trabajo muy fuerte, no solo de legislación, para que las legislaciones no sean ambiguas y el Estado proteja a la niñez, sino que también hay que hacer un trabajo cultural con las comunidades, con líderes religiosos, con parlamentarios, con líderes comunitarios, y con las familias para que sepan que casar a una niña con menos de 18 años es un delito, o debería ser un delito en muchos lugares, y además está contra
las posibilidades y el empoderamiento de esa niña, ¿no? Que pierde, muchas veces deja de ir a la escuela, se ven en situaciones de abuso sexual, violencia, embarazo precoz. Ana, te pregunto, pero no es puntual en ese lugar donde vivimos, es en muchos lugares que sucede esto. Es en muchos lugares, en el sudeste asiático es una realidad, más de la mitad de las niñas han sido casadas antes de los 18 años, en el África subsahariana también. Y en muchos lugares no es matrimonio, sino que son uniones tempranas, ¿no? Que no están legales, dijéramos, no están formalizadas, pero en América Latina también ocurre que hay uniones tempranas de chicas que con 15, 16 años se unen con señores más mayores y está en una relación de desigualdad de poder, ¿no? Esto es muy importante señalarlo, porque no es que sean historias que por amor una niña de 17 años se enamora. O sea, son historias muy duras porque cuesta mucho revertir. En el documental veíamos, ¿no? Dice, después de 3 años he logrado, el juez no ha venido hoy, viene la semana que viene, quiero acabar con esto. O sea, esta niña con 16 años estuvo casada y hasta los 19 no logra revertir esa situación. Y ha perdido 3 años de su vida donde ha sufrido maltrato, ha sufrido abuso sexual, ha dejado de ir a la escuela. Y además lo que viene, como viene después de esos años. ¿Cómo seguir después? ¿No es increíble que exista eso? Yo pienso, yo tengo una nena de 1 año y 4 meses y uno dice... Porque además, rápidamente... ¿Qué te pasa? Te enojas con los padres. Lo primero, vos ves el video y te enojas con los padres. Y si después pensás que encima a los padres no les da tampoco, o están muy enfermos, o están desinformados. O que saben de la misma historia también. O tienen la misma historia y la repiten. Si uno con sus hijos no sabe lo que hacer, imagínate sin información, en la pobreza total, sin recursos. Pero es que más allá de los derechos humanos, me parece que también están los derechos de los niños. Y yo también, como mamá, tengo una hija mujer de 3 años. Y no puedo concebir y no me puedo imaginar esa situación el día de mañana de que ella esté con una persona que no desea. Es algo muy tremendo y donde se pierde el juego y se pierden un montón de cosas de la niñez que son responsabilidad de los padres de que también sucedan y que tengan esa vivencia, digamos. Vamos a mirar una segunda parte de esta historia. A todos nos genera una cosa de querer bronca, expresar, y además no te lo querés quedar adentro, y por eso todos nos lanzamos a decir lo que nos pasa, porque es tan horrible. Pero esto sucede y aunque duela, está muy bien conocerlo para poder mejorarlo con UNICEF. Grupo Asegurador Las